Amen. Hallelujah. Praise God. Open up your Bibles to the book of Joshua. Thank you, Lord. Glory to your name. My soul magnifies the Lord. Joshua chapter 1. Thank you, Lord Jesus. 1 8. Yes. Joshua chapter 1 8. Bible, because this one is having problems turning the pages. Hallelujah. <laughs> Joshua, chapter one, Joshua chapter one, verse eight. Verse eight. It says, "This book of the law Dice que este libro de la ley shall not depart from your mouth." But you shall meditate in it day and night. De then that you may observe to do according to all that is written in it. Puedas, eh, For then you will make your way prosperous and then you will have good success. Hallelujah. Entonces, a tener, eh, éxito. Yes. Prosperar y tener buen éxito. Amen. How many want to prosper and have good success? You know, God wants you to prosper. And have good success in your life. Que tengas That's the will of the Father. Uh, the Apostle John confirms it by saying, I pray that you prosper and be in health even as your soul prospers. Y el apóstol uh, Juan, Juan eh, profetizó diciendo que así como tu alma prospera, uh, yeah, que tu prospere en todas las cosas, así como oh. prospera tu alma. Amen. Mm -hmm. So, we see that prosperity in every area of your life is the will of God. Aquí vemos que la prosperidad en cada área de tu vida es la voluntad de Dios. Es yeah, the will of the Father. Amen. La voluntad del Padre. Now, here this scripture says that to meditate in God's word aquí en esta escritura dice que es meditar en la palabra de Dios to put the word in your mind, para poner la palabra en tu mente in your heart, en tu corazón think about it. piénsalo Meditate on it. medita en eso y una vez que esa eh, palabra eh, se siembra en tu corazón entonces va a dar fruto amén so the key to prosperity and success is the word. so la llave de el éxito y el prosperidad y la prosperidad es en la palabra. es the word of God. es la palabra de Dios. getting the word in you. pon la palabra dentro de ti. and it shall prosper. y así debe de prosperar. it shall prosper in you and through you, amen. y debe de prosperar en ti y a través de ti. now the Bible says to meditate in His word. ahora la Biblia dice que medites en su palabra. What does meditate mean? ¿Qué quiere decir meditar? Just, you know, no quiere decir como las religiones del, del lado del otro lado del mundo que es quedarse como tranquilos. And they meditate, thinking y, about nothing. y ellos meditan pensando en nada. Y muchos creyentes participan en meditar en nada. Biblical meditation. Meditación bíblica. is to think about something, not nothing. Es para pensar en algo y no en nada. Amen. Amen. The Bible says, meditate in my word day and night. La Biblia dice, medita en mi palabra día y noche. Nasid dea. Mm, and think about nothing. Y no sentarte ahí mm, y pensar en Hello. nada. Hello. You gotta think about the word. Tú tienes que pensar en la palabra. Meditate means to mutter meditar quiere decir hablar hablar to speak the word over and over and over and over again de hablar la palabra una vez y una vez y otra vez. Okay, that's meditation. Eso es meditación. So God wants every believer to meditate. Dios quiere a todos los creyentes uh, que mediten. Meditation, pero meditación bíblica. Not the meditation of the world out there. No la meditación del mundo allá afuera. No como estirarte así y pensar en nada. ¿Estás conmigo? Gracias, Jesús. Laugh. the joy of the lord is your strength hallelujah <laughs> rejoice in the presence of god so you gotta think the word Tú tienes que pensar la palabra. speak the word hablar la palabra that's what the bible says don't let this word leave your mouth eso es lo que dice la a lot of believers have their mouth shut Pero muchos creyentes tienen la boca cerrada. Speak the promises. Habla las promesas. Declare the word of God. Declara la palabra de Dios. And think about the word day in and day out. Y piensa en la palabra todo el día y toda la noche. Stop being religious. para de ser religioso. Do you say, well, I'll think about the word when I'm in church and after that I disconnect y deja de decir que oh me voy a conectar a la palabra cuando estoy en la iglesia pero cuando salga me desconecté. No, the word must be in you every day of your life. La palabra debe estar dentro de ti todos los días de tu vida. Oh, let me. I got this little toy here. Thank you, Jesus. Am I on? Praise God. Lord, I praise you. Lord, I praise you. Okay. So, where was I? What did I say? que debes de tener la palabra todo el día y toda la noche. Yeah. Stop being religious. Deja de ser religioso. So the next to you stop being religious. Dile a la persona al lado tuyo, deja de ser yeah. religioso. Yeah. You connect on Sunday or whenever. Tú te conectas el domingo y después te desconectas la semana entera. And then you reconnect the following week. Y entonces te reconectas la semana siguiente. Y eso no va a funcionar. meditate day and night. Dice ahí medita día y noche. You don't say, well, I read the word this morning. That means I don't have to read it for the rest of the day. Y tú no dices, oh, yo leí la palabra esta mañana. Eso quiere decir que no la tengo que leer por todo el resto del día. Well, you don't say, Well, I ate breakfast, that means I'm not eating dinner. Hello? You only eat breakfast or you eat breakfast and dinner? Solo o y cenas? Some of you eat breakfast, snack, lunch, snack, <laughs> dinner, snack. My God! algunos de ustedes desayunan, meriendan, almuerzan, meriendan. Tú estás lleno de la comida. Es hora de llenarte de la palabra. Yo quiero un avivamiento de la palabra en esta casa. Some people at fire Algunas personas en fuego not reading their word. Que no están la and god wants you to get filled with his word y Dios que te de su when you get the word in you you're gonna be in the spirit no word no palabra. you'll be in the flesh vas a estar en la carne. and we need everyone in the house and those who are gonna come and those who are listening in YouTube, praise god Get the word in Y nosotros queremos que todos esos que vienen y todos los que ven YouTube y todo, que estén llenos de la palabra. la Bible says, walk in the spirit la Biblia dice, Camina en el Espíritu. it doesn't say walk in the flesh no dice que camines en la carne. in order to walk in the spirit you got to walk in the word the word has to get inside of you la palabra tiene que meterse dentro de ti. so you, you are to meditate how long day and day and don't say well i read the word this morning i don't have to pick it up to tomorrow morning some believers just read the little scripture that they send them from, from some app I read the word and that's it for the rest of the day. Yeah, try eating just a little bit of plantains in the morning and that's it. Let's <laughs> see what happens. Algunos uh, clientes yeah. leen una escritura ahí ya y yeah. más nada por yeah, el resto del día. Just eat a little piece and see how you feel the whole day. Comete un poquitico de plátanos y después no comas más nada por el resto de día. Your spirit man must must be fed. Tu es hombre espiritual debe estar lleno. Hello. Yeah. Your spirit man must be fed. Tu uh, hombre espiritual tiene que estar lleno. Tu le quieres quedar comida. Tiene que darle comida. You have to feed him. Tú tienes que darle comida. Most. Anyway. Thank you Jesus. <laughs> I see some of you have been fed, amen. <laughs> ¿Ya toca algunos de ustedes han sido uh, han, comido Listen, you que got no han comido? I want you fat. In the spirit. Yo te quiero gordo en el espíritu. Amen. Fat in the spirit. Gordo en el espíritu. Once your spirit man is fat and heavy. Una hallelujah. Una vez que tu espíritu está bien gordo y pesado. You're gonna experience the glory of God. Tú vas a experimentar la gloria de Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. In the physical flesh, we have to make, you know, watch our diet. In the spirit, don't watch your diet. Just eat everything. Hallelujah. En tu parte de carnal ustedes están mirando la dieta, pero en lo espiritual no quiero que hagas ninguna dieta. Aleluya. You can eat Genesis, Exodus, Leviticus, we eat 66 books. Hallelujah. Tú puedes leer eh, comer de de Génesis, Levíticas yeah. y los 66 libros. I know someone that got saved with me last year, they are devouring the word of God. Hallelujah. They are eating every day. Praise God. Conozco, conozco alguien que que se salvó conmigo el año pasado y están comiendo esta palabra todos los días, se están llenando de la palabra. Hallelujah. Amen. Every one of you, I'm telling you, if you eat this word, you're gonna experience the glory of God. Y yo te estoy diciendo que si tu comes de esta palabra, tu vas a experimentar la gloria de Dios. Jesus said, "Man shall not live by bread alone." Y Jesús dijo, el hombre no debe de vivir solo de pan. But by what? Every what? Word. 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 Cada palabra. palabra. You have to eat the word. Tú tienes que comer la palabra. Your man is to eat. Tu hombre espiritual está esperando para comer. In four, says, en Hebreos capítulo 4 dice: En Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios está viva y es poderosa. Aleluya. So en cada vez que tú estás comiendo de esta palabra, tú estás comiendo vida. The the power of god is being deposited on the inside of you every poder time you de eat the dios ha sido depositado dentro de ti cada vez que tu comes Hallelujah. how many want the power of god deposited on a daily basis inside their spirit man Pastor, I don't have time to read the word. Pastor, yo no tengo tiempo de leer la palabra. Yeah, but you're all these on sí. and Pero tú estás leyendo todas estas novelas y los periódicos. And that's not the word. Y esa no es la palabra. So that's not giving you life. So eso no te está dando vida. But this will give you life. Pero esto te va a dar vida. And power. Y poder. Are you interested in that, yes or no? ¿Tú estás interesado en eso? Sí o no? Okay, I'm going to show you all the benefits of reading the word, okay? Te voy a enseñar todos los beneficios de leer la palabra. Now. i just want to tell you something before you start reading don't wait till you feel like reading no esperes hasta que te sientes eh, listo para leer hello that's the problem with the yo-yo christians ese es el problema con los yo-yo cristianos up one day down the decks un día están arriba y un día están abajo because you're waiting to feel like reading the word porque están esperando a sentirse como para leer yeah i don't wait to feel to eat yo no espero a sentirme listo para comer physical appetite eh, Apetito. apetito físico wake them up And spiritual appetite y apetito espiritual are different. Son diferentes. Physical appetite. Apetito físico. You have to wait till you're hungry. Que a que right? hambre, a tener and then you go eat. Y entonces, vas y comes. And Then you wait. Depending on some people, it's different. Some have to wait four hours. Others, the next and one hour, they have to eat again. Y para comer de nuevo. Thank you, Jesus hallelujah <laughs> thank you lord jesus i praise you <laughs> listen so physical appetite el apetito fisico you wait right to eat to espera para comer i think when we went out with jeremiah and julie jeremiah didn't eat he skipped lunch because he knew we were going out for dinner hallelujah he was waiting for a big appetite to open up.: But in the spirit it's different.: es diferente. You don't wait till you're hungry.: tú no esperas a cuando tú tienes hambre. You should, but this is what happens. My physical appetite I cannot force to, to make myself hungry. Mi apetito físico yo no lo puedo forzar a tener hambre. I just have to wait to get yo tengo que esperar a tener hambre. Pero el espiritual. I can cause my spiritual appetite to open up. Yo puedo causar que mi eh, apetito espiritual se despierte, se abra. Okay? I don't read the Bible. O no quiero leer la palabra. I start reading Joshua chapter 1 Empiezo a leer Josué, capítulo 1. Y así como voy leyendo. Y recuerda que no me siento como para leer. Pero así como voy leyendo, la palabra de Dios empieza a despertar mi apetito espiritual. Y así como voy leyendo, 10 minutos go by, Pasan 10 minutos. 15, go by, 15 minutos pasan. Y tú dices "Oh, eso estuvo bueno, déjame ir al próximo capítulo." Y ahora tu apetito espiritual se empieza a abrir. Y sí, Are waiting for God to open up our appetite, and God is saying, "No, no, no! You have to learn how to open up your own appetite." Y muchos de nosotros estamos esperando a que Dios habla nuestro apetito. Hallelujah! Pero nosotros debemos de abrirlo nosotros mismos. Are you with me? Don't wait till you feel. You start, and your spiritual appetite begins to open up. Hallelujah. No esperes a sentirte eh, con hambre. Solo hazlo, y entonces tu espíritu se va a empezar a abrir. And no. the difference no. between spiritual hunger and natural hunger is spiritual hunger. The more you eat, the more you want. Y la diferencia entre el hambre espiritual y el hambre eh, de natural. la carne. es lo más que tú comes lo más que tú quieres comer, comer. In the natural, en lo natural once you have your six plates una vez que te comiste los seis platos you're done ya terminaste say I'm done y tú dices ya terminé yeah, you don't want no quieres más Because you can your body can't take no more. Tu ya no puede, uh, coger but your spiritual stomach can expand; has no limits. Pero tu se puede y no are you with me? There's no limit to how much you can eat. No hay de cuánto puedes comer. It all depends on how hungry you are. Todo de tan estés. And, and Jesus said, "Blessed are those who hunger and thirst." for righteousness for they shall be filled hallelujah Y Jesús dijo que bendecido sea ese que tiene hambre y sed porque Thank you Jesus van a llegar llenar van a ser lleno hallelujah van a ser lleno So your spiritual appetite tu tu apetito espiritual you cause it to open up Tú causas, eh, de provocas a que se abra. Así que tu avivamiento espiritual en tu vida no depende Hello. de Dios, pero depende de ti. On you. Es en ti. We're waiting on God, nosotros estamos esperando en Dios. And God is waiting on us. Y Dios está esperando en nosotros. So what are you for? ¿Y qué entonces estás esperando tú?

Entonces tu crecimiento espiritual y el mío depende de nosotros. Are you this? Yeah. You go to a retreat. Tú vas a un retiro you get stirred up. y tú te meneas. ¿Pero, but Pero qué pasa? Monday comes. Llega el lunes. You ate Friday, Saturday, Sunday. ¿Tú comiste bien sábado y domingo? Pero el lunes llegó You cannot live off what you received on the retreat Thursday Friday Saturday because now Monday came and I got to eat again. Y tú no puedes vivir en lo right? que comiste el viernes, el sábado y domingo porque llegó el lunes y ahora tienes que comer de nuevo. I remember years ago. Recuerdo hace unos años we, atrás. Me and Gina, we seen people go to retreats. Uh, Gina Jana, yo veíamos a la gente que iban a los retiros. And they used to come stirred up. Y ellos venían ahí todo removidos. Uh, on fire. En fuego. 2 weeks later. Dos semanas después, ¿qué le pasó al fuego? ¿Dónde está ese fuego? Se apagó. ¿Por qué? se apagó. El fuego de Dios nunca para. So what ¿Y entonces qué pasó? Ellos empezaron a tirar al lago. Hey, once the wood is, you gotta keep throwing the wood in. Tú tienes que seguir tirando la la madera. Whose responsibility is to throw the wood in? ¿De quién es la responsabilidad de seguir tirando la madera? Whose responsibility is to send the fire? God. ¿De quién es la responsabilidad de mandar el fuego? The Lord Dios. says, I'll send the fire, but you got to throw the wood in. Y el Señor dice, yo mando el fuego, pero tú tienes que tirar la madera. And God's people said, Amen. Amen. Hallelujah. So what are we gonna do? Entonces qué vamos a hacer? Your spiritual revival can begin right now. Tu avivamiento espiritual puede empezar ahora mismo. Es on you. Depende de ti. Don't wait for some an angel to come and, and hit you. O esperando para que venga un ángel y te dé. I don't know what may be in your mind. You're waiting for, but God's waiting on you. Yo no sé en tu mente qué es lo que tú estás esperando, pero esperando por ti. God is waiting on you. Dios está esperando por ti. God wants you on fire, but He's waiting for you to throw the wood in. hallelujah Y Dios está listo para mandarte fuego, pero él la Almighty, listen. When I began to see God. Cuando yo empecé a buscar a Dios, I, I had no yo no tenía iglesia, no, no tenía amigos cristianos, no tenía un pastor, Nothing. nada. Todo lo que yo tenía era la palabra, y empecé a comer en la palabra, y esta palabra me trajo a donde estoy hoy. No estoy diciendo que no un pastor. Yo no quiero, estoy diciendo que tú vas a ser pastor. No necesita un pastor. O no necesita, un pastor. Un pastor. I'm not saying you don't need a church. Yo no estoy diciendo que tú necesitas una iglesia. But, uh, you need it. Pero si la necesitas. <laughs> pero yo no voy a esperar por el pastor a, para <laughs> que me dé de, de comer. I'm gonna feed myself. Yo me voy a dar de comer a mí mismo. Aleluya. i did it at 19 uh, at, no i was younger i started you know at 12 13 14 i was still in the flesh yo lo hice, yo tenia como 12, 13, 14, y todavía seguía en la carne. i was still like this yo todavía estaba así. you understand what i'm saying one foot in the world one foot in the kingdom tenia un pie en el mundo y uno en el reino but thank god later on i put Pero, my feet together gracias a dios que después because it's not normal to walk like this. Thank you, Jesus. That's not normal. One foot in the world, one foot. Come on, this is not karate. Hallelujah. I began walking with the Lord, but it was this word. I was devouring the word. Y yo empecé a caminar con el Señor, pero yo me estaba devorando esta comida. And I had no prayer life at that time. Y yo no tenía una vida de oración en aquel tiempo. I was feeding on the word and the word produced prayer. Y yo solo comía de la palabra y esa palabra producía oración. By myself. Yo, yo solo. So I know what I'm talking about. Yo sé de lo que yo estoy hablando. <laughs> It's good to have each other, but if if you don't want to get on fire, get on fire myself. That's how I began, by myself. Hallelujah. Así fue como yo empecé, yo solo. Yo voy a buscar de Dios así como tú lo buscas I began walking with God whether my family was or not. That's their problem. Y yo a caminar con Dios así como mi familia no caminaba, yo lo hice. Me, said, yes, sir, y el Señor dijo, "Sígueme." Yo le dije, "Sí, Señor. Yo lo voy a hacer." I didn't wait for anything to come and hit me or or, or past someone to invite me to church. I began seeking God. Hallelujah. And you can do the same thing. And you can have a, a revival picnic by yourself. Hallelujah. Glory. All right. Come on, we have to hurry up here. Psalms 119 Salmo 119 I'm getting hungry in the Me está dando hambre en lo natural Aleluya <laughs> Thank you Lord Jesus Everyone say thank you Lord Jesus Thank you, Lord Jesus. Say Lord feed me Lord feed me, Lord, feed me. Señor, dame de comer. Señor dame de comer Only one Spanish person here Digan, sí. Señor, Señor. Dame, dame De comer, comer. comer. Salmos 119 Salmo 119 These are the 10 benefits, and we're out of here. Amen. 10 ben. Yeah, we got to go eat. I'm getting hungry now. Hallelujah. Psalms 119. <laughs> Psalms 119. I'm going to give you the 10 benefits of the word. Psalms 119, verse 9. How can a young man cleanse his way? Como un hombre joven limpia camino by taking heed according to your word so the benefit number one El beneficio numero uno the word of god cleanses you la palabra de dios te limpia say the word the word cleanses me cleanses me yeah it says here young man Aquí dice que este hombre joven oh, it could be any person. puede ser cualquier the persona. Word of God you up. La palabra de Dios te limpia. Jesus said Jesús dijo to the a los discípulos, tú eres limpio por la palabra que yo te he hablado. ¿Sí? As Jesus ministered to his disciples, the word was cleansing them. Yes, así como Jesús le estaba administrando a sus discípulos, la palabra los estaba limpiando. The word keeps you clean. La palabra te mantiene limpio. There's another translation that says, "How can a young person keep his life pure?" Hay otra traducción que dice, "¿Cómo un hombre joven puede mantener su vida pura?" How can any one of us keep our life pure? The word inside of us. ¿Cuántos de aquí pueden mantener su vida pura dentro de ellos yeah. con la palabra. Si no tuviéramos la palabra dentro de nosotros, no fuéramos puros. The word cleanses, Porque la palabra limpia, Purifies, purifica, santifica, but you gotta get it in you. pero tú la tienes que poner dentro de ti. Cuando tú te vas a bañar, tú tienes que sacar el jabón de la cajita y en otros lugares. tienes que limpiarte. La palabra te limpia. Tú tienes que sacar la palabra fuera y ponerla. ¿Cuántos quieren estar puro delante del Señor? ¿Cuántos quieren estar limpio delante del Señor? Tú tienes que poner la palabra dentro de ti. Verse 11. Verse 11. Your word I have hidden in my heart. Tu palabra es escondido dentro de mi corazón. That I might not sin against you. Para no pecar de nuevo en contra de ti. Benefit number two, Beneficio número 2. Beneficio The word keeps you from sin. Hallelujah. La palabra te mantiene sin pecado. It keep you from sinning. Te va a mantener fuera de pecado. The psalmist said, Your word I have kept inside my heart El salmista dijo he mantenido tu palabra dentro de mi corazón not your mind No en tu mente it begins in the mind Empieza en la mente you gotta go down to your heart Pero tiene que bajar a tu corazón meditation will bring it down to your heart La meditación la va a bajar a tu corazón are you with me When you eat physical food Cuando tú comes comida física you're chewing Tú estás masticando then the saliva starts bringing it down Y entonces la saliva la empieza a bajar Yeah As meditation. Eso es meditación. Y entonces tu sistema digestivo empieza a romper esa comida. Y va a distribuir todos los nutrientes a través de tu cuerpo. Y la grasa. All the grasa has to go there too, Toda la grasa tiene que ir ahí también, desafortunadamente. So when we eat the word, Pero cuando comemos la palabra... As it comes down through worship and thanksgiving Your spiritual digestion system begins to break down the word and distributes all the nutrients to your spirit, soul and body I say hallelujah hallelujah. Here's all the vitamins you need. Praise God. Y están todas las vitaminas que tú necesitas. Vitamin A to vitamin C. Vitamina E a hasta la C. Alpha and omega. Alpha y omega. You have to have all your vitamins, people. Tienes que tener todas las vitaminas, miren. All your multivitamins. Todas tus multivitaminas. So the word keeps you from sinning.

Uh, if you eat, you have to eat. Y no es que si es que tú quieres comer es que right? tú tienes que comer. You know when our children were ill, you have to give them food, right? Tú sabes cuando los niños se eh, enferman tienes que darle la comida. Yeah, they, they don't want to eat because their is being taken away, but you gotta force feed them. Ellos no quieren comer porque su apetito right? se les ha ido, pero tú tienes que forzarlos a comer. Because if not, their immune system is gonna go down. Porque si no su sistema inmune right? se va a bajar. So it's the job of the parent to feed them.

Quizás yo no te caigo muy bien porque te estoy ahí forzando la comida, pero es para tu propio bien. Es for the good of the children. Hallelujah. Es para el bien de los hijos. Someone say amen. 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 Say shove the food, Lord. Shove, shove the food, Lord. All right. Verso 25. Verso 25. My soul clings to the dust, revive me according to your word. Hallelujah. Here we see that the word of God Aquí vemos que la palabra de Dios Brings revival Trae to your spirit life. A tu vida How many want revival in the house? Okay, How many want revival in the house? How many casa? want spiritual revival in their personal spiritual walk? ¿Cuántos quieren avivamiento en su espíritu y su camino espiritual? It says, "Revive me according to your word." Dice, "Avívame en acuerdo a tu palabra." So the word of God will bring revival to your spiritual life. Entonces, la palabra de Dios va a traer avivamiento a tu vida espiritual. No word, no revival. No palabra, no avivamiento. That's simple. Así es simple. Okay. The next thing that the word of God gives you, verse 28. Verso 28. My soul melts from heaviness. Strengthen me according to your word. Here we see that God's word brings spiritual strength. Hallelujah. How many want spiritual strength? ¿Cuántos quieren yeah. fuerza espiritual? A lot of people are interested in natural strength, natural muscles. They look muscular on the outside, but they're skinny and famine on the inside. Es, eh, yeah. externa, yeah. We have to be strong spiritually. Tenemos que ser fuertes espiritualmente. And there's only one way. The word. La Strengthen me according to your word. Dame fuerza en acuerdo a tu palabra. That's benefit number four. Es benefit number five. Cinco. Verse 49. 49. Remember the word to your servant upon which you have caused me to do a hope. Hallelujah. Here's benefit number five the word of God brings hope. Este es el beneficio 5 y vemos que la palabra de Dios trae esperanza a tu vida. Thank you Jesus. Without the promise of God, there's no hope. Sin la promesa de Dios no hay esperanza. Right? What are we hoping for? ¿Qué es lo que estamos eh, esperando? What are we believing for? ¿Qué estamos creyendo? The only thing we have to lay hold of is the promise of God. La única cosa que tenemos que aguantarnos y tenemos Amen. es la promesa de Dios. No word No hope. No palabra, no esperanza. Some of us have the promises that are written that causes us to hope. Yes, and we, some of us have the prophetic word over us. That causes us to lay hold of that too. Amen. Que nos causa agarrar de eso también. Are you with me? You have the written word. Tú tienes la palabra escrita. Y tienes la palabra rema. Hay palabras proféticas que han sido habladas sobre su vida. Y yo lo he escuchado porque he estado aquí. That prophetic word causes you to hope esa palabra profética causa que tú tengas esperanza. Porque cuando tú miras a tus circunstancias eh, de ahora, tú vas a decir cómo yo voy a llegar allí si yo estoy aquí. Porque si Dios habló la palabra profética y tú cooperas con esa palabra, aseguradamente va a pasar. Aleluya. It says here, remember the word, Lord, that you spoke to me. Remember, Lord. Upon which you cause me to hope. Your word causes hope on the inside of me. La palabra causa esperanza dentro de ti. And listen, this world we can see is lost and hopeless. Because without God you have no hope. Porque sin Dios, tu no tienes esperanza. Remember Ephesians chapter 2 says, We are strangers from the covenants of promise and without God and without hope in this world somos extranjeros en este mundo sin esperanza y sin pacto so we know the world is hopeless unless they look to jesus but the sad thing is that the believers have a covenant and most believers live without hope a believer without hope that's the saddest thing Un creyente sin esperanza, eso es algo triste. Porque Pedro dijo, tú siempre debes de tener algo para decir de tu esperanza. Y Dios quiere que tú estés lleno de esperanza, no sin esperanza. Are you with me?

Obstacles might come. Los obstáculos just an obstacle. We jump over the obstacles, Amen. Though Nosotros saltamos Through the valley of the shadow of death. I'm, I'm walking through the valley. I'm not gonna sit there and take a suntan. I'm walking through. Amen. Tenemos que estar llenos de esperanza y traer esa esperanza al mundo. Pero si tú no conoces las promesas, entonces tú no tienes esperanza. La palabra te causa que tengas esperanza. Número 6 Verso 54. Your statues have been my songs in the house of my pilgrimage, meaning. Queriendo decir tu palabra, tu mandamientos, han sido mis canciones. Aleluya. This is the sixth thing the word brings. It produces music in the inside of you. How many want music playing on the inside of you? music You know Satan was created with musical instruments on the inside of him. Yeah, they say he, he was perfect in the day you were created, the Bible says. Yeah. And, and he used to worship he yeah he was made with pipes and trimbells and el, all types of glorious things on the inside of him and of glorious things and he will worship y él well the word of god will produce music on the inside of you god the father wants singing christians amen y Dios, Padre, que yeah there should be a song in your heart debe de haber una canción en tu corazón you should be singing. tú debes de estar cantando if there's no music coming out you lack the word it says your word has been my songs that means you have no word in you so that's why there's no music y si no hay palabra dentro de ti entonces no va a haber música the word produces music la palabra produce música hallelujah You dream with music and you wake up singing a song too. Praise God. You'll be taking a shower and been singing in the bathroom. Hallelujah. The Apostle Paul said, Be filled with the Spirit, Spirit, singing spiritual songs and hymns and making melody in your heart unto the Lord. El Apostle Pablo dijo que... melody. as melodías. hallelujah how many want melody playing how to get melody music is very important in the life of the believer hallelujah you get some music spiritual music y busca yeah. some of you are still listening to tupac that's not working brother i go to the toilet and a <laughs> tan and not working that's all wine that's 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 flesh stuff eso es cosa you, you, de la carne. You gotta get the word in you. Tú tienes que poner la palabra dentro and, de ti. And when you got the word in you, Tupac y, is not gonna come out. Y cuando tú tienes la palabra dentro de ti, Tupac no va a salir afuera. Worship para. songs will come out. Canciones de alabanza As a, de a matter of fact, God will give you your own song you never heard. Hallelujah. Y Dios también te va a dar una canción que quizás tú nunca hayas escuchado. Yeah. You, you, you get a Algo va a descargarse del cielo y Are va a estar me? dentro de tu espíritu. If you see that you're not hymning or singing throughout the day. I mean, you only, work, you only sing on Sunday. Y si tú que estás <laughs> cantando a través del día, tú solo estás cantando los domingos. You got no word in you because tu the word of God will produce música. Tú no tienes la palabra dentro de ti porque la palabra de Dios produce música. How many want to sing to the Lord? Hallelujah. Okay. And now, when you read the scriptures where it says, "Sing unto the Lord," now you you can identify. Say, oh, now I know what this means. The psalmist always sang because he had the word in abundance in him. Amen. El psalmista siempre cantaba porque tenía la palabra de Dios en abundancia adentro de él. Abundant word, abundant music. Abundancia de palabra, abundancia de música. Aleluya. When I was younger, um, well I'm still young, but when I was younger, my children, they they know los so oh daddy's always singing. Oh, mi papa siempre está cantando. They might have looked at it as a negative and I looked at it as glorious because I said, That's right, brother, there's the word in here, there's music coming out. Quizás you don't he'll... understand at that time, you know. Y ellos decía por qué eh, papá está así, Dice, porque la palabra está dentro de mí. Some ¿Cuántos you, quieren cantar? Algunos de ustedes tienen que cantar porque están tristes. Tú tienes que cantarle a Dios. Y cantándole a Dios toma los ojos fuera de ti. That's why sometimes I get a little aggressive here. And I say, Listen, close your eyes, look to God. Because if I look at you, I'm going to get depressed. Por eso a veces me pongo un poco agresivo aquí y te digo, Cierra los ojos y canta a Dios. Porque si te miro, quizá me pongo un poco depresivo. Tienes que mirar a Dios. Some of you, you know. <laughs> Thank you, Jesus. I can't look at you, look to God. No puedo mirarte a ti, mira a Dios. sing to God. <laughs> Are you with me? All right, praise God. I expect you to sing from this day forward. Verse 98. Verse 98. The Bible says, uh, This is the seventh thing. I have three things and I'm done. You, through your commandments, make me wiser than my enemies, for they are ever with me. The word of God brings wisdom. La palabra de Dios trae conocimiento. The word of God gives you la palabra de Dios te da sabiduría. More than my Dice más sabiduría que mis enemigos. But listen, I don't care how good you are. You will have enemies on earth. Y a mí no me importa qué tan bueno tú eres. Tú vas a tener yep. enemigos en la tierra. Not you did uh -huh. No porque tú hiciste nada. Some drink porque mucha gente toman haterade. Yeah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hate array. Hate array. You get it from the flesh and from the devil. <laughs> Wisdom. Sabiduría. Through your word. A través de la palabra. Look at verse 99. I have more understanding than all my teachers for your testimonies or your word are my meditation watch this verse 100 i understand more than the ancients hallelujah because i keep your precepts meaning he this the word of god gives you supernatural wisdom La palabra de Dios te da sabiduría sobrenatural. it makes you smarter than the professors in theology school and smarter than these top harvest people Te hace vuelve más yeah. inteligente que estos eh, profesores. These people only have book knowledge and that's it. Esta gente solo tienen conocimiento de los libros Zero y spiritual knowledge. Cero zero. conocimiento espiritual. Now, if you have the natural and the spiritual together. Hey, you, you, are, you are a star. Ahora si tú tienes <laughs> el conocimiento natural y el espiritual, entonces ahora sí tú que eres una estrella. Yeah, but they don't have they have zero. Pero ellos tienen cero understanding of the word. The wisdom of God. La de Dios. The Bible says, "This is your wisdom." La Biblia dice, "Esta es tu sabiduría." As Deuteronomy chapter four, verse six says, "This is your wisdom." And the Bible says that the nations will say, "Man, what a wise people! These people are wise." Y, y las la dicen, "Oh, esta gente bien es inteligente, tiene mucha sabiduría." We need the wisdom of God. How many need wisdom here? Cuántos necesitan sabiduría. Yeah you don't want to be foolish right okay no word no wisdom no palabra no sabiduria you got wisdom or you have the word you will have wisdom y si tú la palabra, tú vas a tener god doesn't want us walking in foolishness y Dios no siendo yeah, necios. quiere que hagamos decisiones inteligentes o sabias. Pero la palabra es la que te va a dar la sabiduría. Wisdom and understanding. Sabiduría y entendimiento. Wisdom sabiduría y conocimiento. Remember, wisdom is the ability to use knowledge. Recuerda que la sabiduría es la habilidad de usar el conocimiento. So tú no solo vas a tener conocimiento, tienes que tener la sabiduría y entonces así vas a usar el conocimiento. Yes. Knowledge is input, wisdom is output. El conocimiento es dentro y la sabiduría es fuera, para fuera. ¿Estás conmigo? Necesitamos los There dos. To, to be doing foolish things. Yeah. No. you must be, be known necias. by your wisdom. De yeah. if, you, if you don't have wisdom, you're lacking the word. si no sabiduría, Are you with sabiduría. the bible says, if any man lacks wisdom, let him ask of god, who gives to all liberally and without reproach. La Biblia dice que si te falta sabiduría, pídele a Dios y él te lo va a dar. Amén. Ya, yeah, liberalmente. Listen, wisdom, the ability to use knowledge. Sabiduría es la habilidad de usar el conocimiento. I grab the word. Yo tomo la palabra. And now I begin to apply it in my natural life. Y ahora la empiezo a aplicar a mi vida natural. But I have to learn how to apply it. Pero tengo que aprender cómo me? aplicarla. We got all the tools to be prosperous and successful tenemos todas las maneras de cómo ser eh, próspero y con éxito yeah, yeah, but, but we need pero necesitamos sabiduría right? we need how to do it. y necesitamos saber cómo hacerlo tenemos todo el conocimiento pero no sabemos cómo hacerlo pero la palabra de Dios te va a dar sabiduría y a través de la oración te va a sabiduría Stop being foolish. Stop being foolish Hallelujah. Praise God. These two are going at it right here. It's like, get wisdom. You get wisdom. Stop being foolish. You get foolish. Hallelujah. Praise God. Husband and wife, I love it. Thank you, Jesus. <laughs> Psalms, one, verse 105. Come on, Psalm we have to finish. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Tu palabra es una lámpara en mi piez y la luz en mi camino. Amen. So, that's ver, uh, benefit number eight. God's word gives me light. Ese es el beneficio número ocho que la palabra de Dios me da luz. You without the word, you have no light. Y sin la palabra, tú no tienes luz. Without the word, you have no lamp. Si la palabra de Dios, tú no tienes lámpara. Lamps are to light up. Y las lámparas son para encender y dar luz. So God's word will bring you light. Light to your feet, light to your path. Direction shows you where you're going. Amen. Yes, number nine. Numero nine. 165, verse 165. Verso 165. This is a long psalm. Este es un salmo bien largo. I think it's the longest in the Bible. Yes. Yo creo que es el más largo de la Psalms 119 has 176 verses. El Salmo 119 tiene 165 versos. Verse 165. Verso 165. 165. 165 says: Great peace have those who love your law, and nothing causes them to stumble. So here we see: Great peace is given to those who know the word. Aquí vemos que una Hallelujah. paz grande es dada a esos que meditan o leen la palabra. ¿Cuántos más? Great peace. ¿Cuántos quieren una paz grande? Y tú dices, bueno, yo no estoy experimentando paz porque está falta de la palabra. Porque Because my Bible says, "Great peace have those who love your law." You just don't love the word enough. That's the problem there. Porque la Biblia dice que Take una paz grande tienen esos Thank que you, aman Lord la Jesus. palabra. Hello. Great peace. Una paz grande. Have those who love your word. Tienen esos que aman la palabra. Bueno, pastor, yo he estado sirviendo a Dios, pero no tengo paz. La palabra siempre trabaja. Deja de ser una víctima. Tú eres un victorioso. A la gente le encanta esta mentalidad. Levántate y brilla porque tu luz ha llegado. Alguien te herió hace 30 años y tú sigues con lo mismo. Hallelujá. Thank you, Jesus. You're not a victim. Renew your mind. Renueva you're tu more mente. than a conqueror in Christ Jesus. Tú eres Jesus. más que un victorioso en el nombre de Jesús. <laughs> you are a king and a priest you might have been taken advantage of when you was younger my friend but now you will know the lord and now you're going to take advantage of the devil yes, Amen. hallelujah don't worry about that thank you jesus are you with me yeah my people perish for a lack of knowledge hey satan you with me a lot of times because i didn't know but now i know the power of the name and the power of the blood hallelujah now i know who i am in christ and i will no longer be a punching bag now i have gloves and i'm gonna whip you are you with me because now you know how to fight i remember when i was suffering from anxiety after my father died i didn't know that's okay Any, you still need spanish is there someone in spanish here oh, oh i'm sorry glory when cuando, 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 eh, my papa murió yo estaba sufriendo de ansiedad Praise God. So what happened? I didn't know how to fight Y qué pasó? Yo no sabía cómo pelear con esto. So the devil was able to take advantage and keep that army for about two three years. Y el se aprovechó y mantuvo esto así como por dos, tres años. But once I found out in the word, wait a second. I have authority here. Pero una vez que yo encontré en la palabra, yo dije, oh, "Espérate un segundo, yo tengo autoridad aquí." I bind You, you spirit of anxiety. Y yo te eh, eh, reprendo, ato, espíritu de ansiedad. You of fear, I bind you in Jesus name. Tu espíritu de miedo te ato en el nombre de Jesús. That's it. The devil began to flee. He said, y oh, el pff, I, I can't, I can't, I, I can't uh, take advantage of him no more. Y el diablo se empezó a ir y ya no me puedo aprovechar de este. the devil takes advantage because of your lack of knowledge. If he can keep you ignorant, he'll just keep whipping you for the rest of your life. or you might have the knowledge of god, but you're stupid and want to do what you want to do, so you keep going through the valley. oh, tu quizás tienes el conocimiento de dios, pero tú eres y sigues ahí. I'm wise. Yo no, yo soy right? sabio. The, the Bible says, Your word makes me wiser than my enemies, including the devil. Amen. Porque la Biblia dice que la palabra me mantiene sabio. Come on. Say, I'm creed. wise. I'm Say, wise. I got the mind of Christ. I got the mind of Christ. Tengo la mente de Cristo. Mente de Cristo. Sp Spanish people, weak here. Say, yo tengo, yo tengo la, mente la mente de Cristo. La mente de Cristo. Hallelujah. Praise God. That's it. The devil can't take advantage of you no more. Y el ya no se puede I de said ti. the devil can't take advantage of you anymore. Yo que el ya no se puede de ti. My people perish for a lack of knowledge, but now there's no longer a lack of knowledge. Now we know. Yes. Come on. Amen. Thank you, Jesus. Amen. amen. I said amen? amen. Praise God. You don't have to be depressed. You don't have to suffer from anxiety. You don't have to walk in fear. Is that good news? Yes or no? Yes. You don't have to be sick. Is that good news? Yes or no? Yes. You say, Oh, this is my arthritis. No, that's not your arthritis. God never gave it to you, so why give it back to the devil? Amen. Yes. The devil has arthritis, he only gives what he has. You can only give what you have. He has dementia, he has arthritis, he has cancer, that he has all those things. Those things don't come from God. So anything that don't come from God, reject it. Look, no viene de yo de Dios, rechazalo. Amen. El diablo tiene artritis o te puede poner artritis. El diablo tiene temblor o te puede dar temblor. Aleluya. Praise God. Amen. Thank you Jesus. No. Okay, I'm just starting to preach. I have another message. Can I? You. you see the word once you get in it, it just. Tu ves que una vez que la palabra entra solo se uh -huh. si quiere salir. Power in. Es poder sobrenatural que llega. Aleluya. I'm just warming up now ahora que me estoy calentando. Ahora me siento mal por mi familia porque les voy a predicar en el carro. Porque hay un flujo que está tomando lugar. Aleluya Y esto es lo que happen to you when the abundance to Pero la abundancia de palabra está dentro de ti, Tú siempre vas a querer hablar esa palabra. Aleluya Jesús Jesus said, Out of the abundance of the heart your mouth is going to speak. Y Jesús dijo que así como la abundancia que hay en tu corazón así es como tú vas a hablar. If you fill with the word, guess what you going be speaking? Si tú estás lleno con la palabra, yeah. ¿qué tú crees que lo que tú vas a hablar? I'm telling you, from here to Sunday there could be a great revival in your life. Y te estoy diciendo de que de hoy it's a domingo puede so, haber un avivamiento you. grande en tu vida. Okay, can we finish now? Yes. <laughs> Proverbs chapter 4, and we end with this. 4. Verse 20. <laughs> verse 22. <laughs> Verso 22. Proverbs chapter 4, verse 20. M my son, everyone say my son. My son. Proverbs chapter 4, verse 20. Thank you, Jesus. Some of you can't find it because you haven't been reading the word. <laughs> I'm playing. Just go to the index. Praise God. Until you find that. Proverbs chapter 4. Proverbs 4. Verse 20. Verse 20. My son. Everyone say my son. My son. And that means sons and daughters too, okay? Mi hijo. Y eso quiere decir hijos y hijas. Give attention to my what? Words. Incline your what? Foot. Ear. Oh, it says ear. Incline your ear to my sayings. So the Lord is saying to do what? Es pay... pay Attention. Everyone say, pay attention. Pay attention. Yeah. So you see, I read the scripture, and that's why I apply it. Through the wisdom of God, I apply it in church. And I say, everybody look at me, because <laughs> I want to, <laughs> to pay attention to here <laughs> Incline your ear to my sayings. Thank you, Jesus. Do not let, verse 21, do not let them depart from where? Christ. That means I have to have the word where? In front of me. Eso quiere decir que tengo que tener la palabra enfrente de mis ojos. Y dice, no dejas deje que se vaya la palabra. Tú sabes cómo nosotros hacemos, nosotros nos vamos, salimos rápido. La Biblia dice que somos ovejas que siempre lo que se apartan. Zapato, Oh, entonces se me zapato. Thank you, Lord Jesus. Don't let them leave your eyes. No, deje que se vaya de tus ojos. Keep them. Zapato. You have shoes, huh? Keep them in the midst, where of your heart. Déjalo en el medio de tu corazón. So I got my eye gate. Entonces tengo mis ojos. I got my ear. Tengo mis oídos. I see the word, I hear the word, veo la palabra, oigo la palabra. It goes into my heart. Y va a mi corazón. Ahora tengo que proteger a esa palabra Amen. dentro de mí. You gotta be careful when mixing seeds. Tú tienes que tener cuidado cuando mezclas semillas. Porque si tú pones una semilla mala, va a, a, a la <laughs> semilla buena. You can't be reading. Tú no puedes estar leyendo la palabra por dos horas y después leer otra cosa saying? y mezclarla. Say, I don't understand, but I'm reading the word. How come it's not? Because you're reading the other stuff too. Y tú dices bueno, pero yo estoy leyendo la palabra y cómo porque estás leyendo lo otro también. It's hay dos mezclas should be no mixture. Y no debe haber mezcla. Keep the word going in. Mantén la palabra, viñi llegándote. Verse viniendo. 22. Verso 22. For the words are what? They are life to those who find them. Have you guys found the word? Yes or no? Ustedes han encontrado la palabra, sí o no? I got good news for you. It's life to you. Amen. Tengo buenas noticias para ti. Es vida are, para ti. They are life to those who find them. Es vida para esos que la encuentran. What's this? And health to all their flesh hallelujah y salud para toda su carne the word of god brings health to your physical body la palabra de dios trae eh, salud a tu cuerpo físico you guys want to be healthy tú quieres estar saludable the word of god has power to affect your 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 bones in your body la palabra de dios tiene poder para afectar a los a los huesos de tu cuerpo the word can affect your cells of your body la palabra de dios puede afectar los Células de tu yes. cuerpo. You, you tú y yo fuimos creados por la palabra. Hallelujah. Hallelujah. Hey, ¿Did you hear that? I just heard that. Praise God. Tú y yo fuimos creados por la palabra. Oh si tú fuiste creado por la palabra, la palabra es lo que te va a sostener. Man, that's some good stuff. I just waited a whole hour to get that revelation. Praise Esperé God. Let's all stand up to revelación. our feet. Health to my flesh, the Bible says, and strength to my bones. That's another scripture. The word brings health and strength inside your physical body. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Since the word cleanses you, any bitterness, any resentment will be taken out. And of some sicknesses and diseases because